para todos ustedes, porque hay que realzar no solo la religión, sino también la cultura venezolana. Los diablos danzantes de Yare representan una de las expresiones culturales y religiosas más concurridas en el estado Miranda. Fueron declarados Patrimonio Cultural Inmaterial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Esta tradición que mezcla las culturas indígenas, africanas y españolas inició en los Valles del Tuy en el año 1700 para rendir tributo al Santísimo Sacramento del altar, que es la hostia consagrada, cuerpo y sangre de Cristo. Cada jueves de Corpus Christi, que en latín significa cuerpo de Cristo, celebran el triunfo del bien sobre el mal. Durante la festividad se realiza una danza ritual de los diablos danzantes, vestidos de rojo y con coloridas máscaras. Bailan al repique de la caja y el tambor, con maracas e instrumentos de cuerdas, recorriendo las calles de San Francisco de Yare y los diferentes altares hasta llegar al frente de la iglesia y así rendirse sumisos ante el Santísimo. Como una muestra de derrota, bajan sus máscaras al suelo. La comunidad asiste a la ceremonia para cumplir con sus promesas propias de la fiesta católica. Esta hermandad es la más antigua del continente americano y la más grande del mundo. La fraternidad de los diablos está dividida en orden jerárquico, representado en sus máscaras. Las más conocidas del país es la de los diablos de Yare y existen manifestaciones similares en los estados Aragua, La Guaira, Guárico, Cojedes. Así es, esto es parte de la información de igual forma a lo largo de esta semana y cada día de esos sagrados en los que se están realizando esta tradición, pues a lo largo y ancho del país lo vamos a estar mencionando. Recordarles que tenemos a Wendy Caldea y también a Carla Necia, perdón, no la confunda con Necia, ella es Necia. Mira, ya por tu culpa, Juanchito, ya me meto con la pobre Carlita. Entonces ya ustedes saben que vamos a traerle mucha información y cada uno de los pormenores, así como seguimos desde lo largo y ancho del territorio nacional con nuestros compañeros que están en el Amazonas. Ahora están los muchachos por Yare. Sí. Yo creo que eso es lo más bonito. Sí, total, total. En todas estas coberturas especiales. Juanchito, ¿te parece si hoy hacemos un mensajito? Bueno, siempre hay oportunidad para un buen mensaje, así que usted no sea parte de la pantalla del Solidario de la Televisión, muy unido a este pueblo bendito en esta festividad de los Diablos Danzantes, e invitarlo a que escriban al 0412-377-3910. Y usted comparte esa fiesta bonita y linda de los Diablos Danzantes, donde usted quiera que se encuentre, y nos envían también acá sus mascaritas, le vamos a mostrar con mucho cariño. Nos estamos uniendo espiritualmente y culturalmente y espiritualmente al pueblo todo de Venezuela. Así es, mi Juancho. Pues bueno, nosotros también, ya que nos hablamos de lo que es la espiritualidad, también tenemos que hablar de esos mensajes que cada mañana tenemos acá, permiso, en el Solidario de la Televisión. Si alguien te quiere herir, observa el dolor que oculta. Si alguien te quiere mentir, observa el vacío que guarda.